Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén bastante bien, mis amigos. Pues ya una vez de vuelta y empezando con los tutoriales, amigos, y con los mods gratuitos y con los mods de paga en la exhibición de este canal, amigos, pues vamos a comenzar con este, el cual es un archivo muy útil. No es considerado mod, más que nada es como un archivo auxiliar para los tipos de juegos de altos gráficos en la computadora, amigos, o en la PC. En este caso vamos a hablar de American Truck Simulator y Euro Truck Simulator 2. También es útil para GTA, juegos como GTA o FIFA, que son juegos de donde se utilizan bastantes gráficos, o juegos como aquellos de la lucha de la WWE, amigos. Todos esos tipos de juegos que utilizan gráficos, pues este archivo es muy útil. Y bueno, así como yo les voy a mostrar este tutorial, es igual para todos los demás juegos, ¿sale? Pero bueno, a nosotros nos interesa más que nada el ATS y el ETS2. Antes de iniciar, quiero advertirles algo. Este archivo sirve para los gráficos, como ya les dije, pero únicamente les va a servir a todos aquellos que tengan el American Truck Simulator y el Euro Truck Simulator 2 comprado en Steam, ¿sale? ¿Por qué les digo esto? Porque ya se ha intentado realizar en los juegos piratas, los que se descargan de manera directa, pero no ha funcionado bien. Al contrario, la computadora se vuelve más lenta, el juego se vuelve más lento. Entonces, si algunos de ustedes, de los que me están viendo, utilizan el juego pirata, salten este video o cómprenlo, amigos. El juego no es muy caro y pues se lo decimos todos aquellos que lo tenemos y con esfuerzo lo compramos, vale la pena. Así que pues bueno, vamos a iniciar. Bien, amigos, pues este va a ser el link de descarga del archivo. Es un link en MediaFire, ¿sale? Vamos a descargarlo, le van a dar clic aquí. Bueno, yo ya le di clic y se les va a empezar a descargar. ¿Sale? El archivo se llama ReShaded, ¿sale? Es este que ustedes ven aquí. Aquí viene todas las características. Les voy a dejar el link de esta página para que vean de qué trata este archivo mod, ¿sale? Bueno, muy bien, lo descargan y cuando ya lo tengan descargado, se van a ir al archivo que descargaron, que es este. De chat todo juego es un archivo que pesa alrededor de 52 a 53 megas. Le van a dar clic derecho, WinRAR y extraer en Red Chat todo juego. ¿Sale? Yo tengo el Windows 11, a mí se me presentan así las carpetas, pero los que tengan Windows 10, pues es más o menos igual. ¿Sale? Bien, una vez que ya lo hayan extraído, se van a la carpeta. Este tutorial lo hago más que nada, amigos, porque yo utilizo este archivo y muchos en los comentarios me preguntan qué tipo de computadora tengo y qué tipo de mod tengo o cómo le hago para que los gráficos se vean tan bien. Bueno, continuamos. Cuando tengan aquí estos dos archivos, se les va a generar una carpeta y una aplicación, un ejecutable. Le van a dar clic derecho y ejecutar como administrador. Le van a dar aquí que sí. Yo en este caso lo voy a hacer en el Euro Truck Simulator 2 porque ya lo hice en el American Truck Simulator. De hecho, esta computadora está recientemente formateada, entonces nos va a servir. Bien, vamos a darle donde dice browser, aquí. Vamos a darle donde dice equipo. ¿Sale? Por lo general, cuando se instala el American Truck o el Euro Truck de Steam, siempre se instala en el disco local C. Entonces vamos a buscarlo ahí, vamos a darle clic. Yo en este caso lo voy a buscar en archivos de programa por 86. Voy a buscar aquí donde dice Steam. Voy a volver a buscar donde dice Steam. A ver, Steam Axe. ¿Sale? Aquí donde dice Steam Axe. Si ustedes lo tienen así, amigos, sigan mis pasos. ¿Sale? Ahora nos vamos donde dice Common, aquí, en el primero. Abrimos el Euro Truck Simulator 2, mi Euro Truck Simulator 2, carpeta bin.
por 86 y abrimos el Euro Truck Simulator 2. Sale, lo abrimos, le damos a abrir. Le damos donde dice Next. Le damos donde dice DirectX 10 11 12. Sale, entonces le damos ahí en ese puntito, le damos Next nuevamente. Le damos Next. Y donde nos van a aparecer todos estos archivos, le damos donde dice Unsetzagl, o sea, todo. ¿Sale? Y le damos Next. Entonces vamos a esperar a que nos aparezca una palomita, ¿ok? Bueno, esperamos entonces. Ok, amigos, una vez terminado, le dan aquí donde dice Finish. Y van a hacer lo siguiente. Ahora se van a la carpeta donde descomprimieron el primer archivo, aquí a Reset, ATS y ETS2, y van a seleccionar todos estos archivos. Le van a dar clic derecho, copiar, y se van a ir a equipo, se van a ir al disco local C, archivos de programa, STEAN AX, o donde se les haya instalado el ejecutador del American o el del Eurotruck, se van a ir a Common. Yo en este caso me voy a ir a Eurotruck Simulator 2, carpeta bin por 86, y voy a darle pegar, y le va a salir reemplazar los archivos en el destino. Le dan aquí reemplazar los archivos en el destino. ¿Sale? Una vez esto, pues ahora sí vamos a abrir el juego. Y como pueden ver, desde el inicio ya se alcanzan a ver los gráficos de manera distinta, incluso en la interfaz. Si lo pueden ver, recuerden que esto es para cualquier versión, porque no es un mod en sí, es un archivo. Entonces vamos a ver qué tal se ve. Vamos a hacer un pequeño, muy pequeñito recorrido para que vean ustedes. Miren nada más cómo se ven estos gráficos. Geniales, bastante, muy bien, amigos. ¿Ya ven?
Cabe mencionar, amigos, que este mapa está en proceso, así que por eso se ve un poquito así. Un saludo a los creadores, desde luego. Pero aún así, pues el archivo funciona y ustedes ya lo pueden ver. Ya lo vieron, amigos, como pueden ver el gráfico está muy bien diseñado, todo se ve bastante genial y bueno, espero que le hayan entendido y si no, ahí nos vemos en la caja de comentarios. Hasta la próxima.